Mm-hmm. Pues hacemos un minuto de meditación. Necesitamos el Sutra del Corazón, página 76. <coughs> Me puse ante la triple joya aérea. Así hay una vez. El Bagabán estaba en la montaña del más rápido de mi de la jaleja, acompañado de una gran asamblea de mujeres y de en aquella ocasión, el pagaban estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los términos llamada perfección de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balukiteshvara, el devolucionado Mahasabha consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Balukiteshvara el bodhisattva Masasaba, cómo debería educarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo y el área para que espera el bodhisattva Masasaba respondió al venerable sara con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así. Considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza en el aire. La forma es vacuidad, la vacuidad ya se forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shaykhudra, a su nacimiento, todos los fenómenos son vacíos características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres sin purezas, ni deficientes ni completos. Por eso se reputa en la vacuna no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto de trato, ni fenómeno no hay elementos del ojo y así hasta no haber elementos de la mente ni elementos de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni situación ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, al como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así se ascienden los errores y alcanzan la meta de También todos los budas <coughs> de los tiempos, de modo manifiesto y concreto, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual o benigual, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om kate gate, para gate, para Shariputra. Así debe adiestrarse la profunda perfección de la sabiduría del Bodhisattva Mahasalva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al los Jiteshwara, el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo de linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría y debe ser practicada exactamente tal como ha significado, e incluso los satanatas Después de que el Bhagavan hubo dicho eso, el venerable Salapatiputra, el Arya el Bodhisattva Magasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la gran Madre Pragna Paramita. La sabiduría que ha caído más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha caído más allá y recitó las palabras profundas a diario. Gracias a lo cual los maras seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apague. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayape. Samara Sasha Dara Samarayape Tayata Om Kate Parasangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen se disipen, que se apaciguen Shim que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om sa shi bo ke jo shi me tu tra ham ri ra mi shi

সানে সকে ছনামলা ছান্ছো পারদো দানে ক্যা সুচে দাগি ছনে কিপে সনামকে দুলা পেশে সাঁগে দুপাশো किचो तान्सो किचो नामला छाँचो बर्दु दाने क्या सुचि, दाकि चुषे किवे सुनाम कि दोला बेचे सांगे ध्योकार। Sāṅgye chodāṅsokhi chodāṅlā chanchu vādudhāni gyāsūci dāghi śūśekhi presaṇāṅgi dōlā pañcī sāṅgye trūpāśa Manjūnāṅgā tādāñyāṅbe sumjitam Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado de un Buda, ese estado perfecto y completo con el cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, y llevarlos a la liberación, a la iluminación. 啊,啊。可是老為呢,哈,嗯。嗯。對。他這當然著。幾你去做呢,他全部全部去幹的,全部全部他們這個團到了,因為他 ཁས 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 chéle ya ché ngéngbé re chéngbé suéne, té chétá nung chú re es, ché kángé khángé ché na ché le ché chémbé chémbé kángé ché le, ta lé ké 대원 re ché no ménpé chéngyú re es, té ma yéngé ké Nosotros en nuestra vida pues se nos presentan problemas, se nos presentan situaciones difíciles. Pero cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos, tratar de no hacerla más grande de lo que es. Porque cuando nosotros nuestra perspectiva de ese problema lo agrandamos, es, es como si estuviéramos cometiendo un grave error. Porque, y esto con cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea el problema, no hacerlo más grave de lo que es. Si el problema que nos aflige es una enfermedad, no lo, no lo engrandezca, simplemente ve al médico, trata de buscar un tratamiento y ya está y aparte de esos, aparte de una enfermedad, otro tipo de problemas, pues tratar de enfrentarlos con una actitud a la cual no se, está no se está arrastrando por la preocupación ni la angustia. Ese es, ese es el principal consejo. no permitir que nuestra actitud, nuestra perspectiva de ese problema sea lo más serena posible.

y ante los problemas que se nos vienen en la vida tomarlo manejar nuestra mente para que no los hagamos más graves ni más grandes de lo que ya de lo que son esos problemas y para eso estamos aquí para transformar nuestra mente nuestra perspectiva y así poder vivir con un estado mental mejor tishigu rixi na, zuzu ta gyudan dribul izi gugu yaw rixi tangbu de. Rwa, kanda, zi kanda zi na gyudakian zi dene yonpa rimi xio, gyud, suzu gyudakian zani ma su, xingi tuwa na, kanda, suzu la, gyudakian zi, suzu suyo rixi. O, disi zonza, nini, Yīh nī. Tā, juk jūyā mārī sīdū, tā sā juk jūyā mārī sī, lāgī yā mārī sī. Hī nī, karī sī na, yū dīn rābī yīshī shay. Kañi ngā sā yaa ndu na, sā yu yū bā, tā yu shay. Sā yaa mī nī dīn, tā mārāṅ gih, ¿Y cómo, cómo lograr hacerlo? ¿Cómo cambiar nuestra perspectiva ante los problemas? Para ello hay que tener esa convicción, cultivar esa convicción en la ley de causa y efecto. Porque si estamos convencidos de ello, entonces vamos a ver esa situación de una perspectiva distinta. Precisamente cuando no tenemos esa firme convicción en la ley de causa y efecto, entonces los problemas los agravamos más de lo que realmente son. Los vemos de, más, los vemos de tal manera, los percibimos de tal manera que nos sentimos que, que es algo muy grande que nos sobrepasa. Por eso es importante, primero, tener esa convicción en la ley de causa y de efecto. Y ver que el problema que nos afecta, a fin de cuentas, es producto de causas. Varias causas y condiciones se han dado lugar y ha hecho que me enfrente a esa situación. Porque no, si no, no hay problema que, no, que, que tengamos, no hay problema que no haya surgido de las causas y condiciones. Entonces, si nosotros... En primer lugar, tratamos de ver de que esa situación, ese sufrimiento, eso que estoy experimentando, es resultado de, de causas y condiciones que yo mismo creé. Ya con ello, ya tenemos, ya estamos dando base a una perspectiva totalmente distinta de esa situación. De alguna manera, tú estás como más, dis, como más dispuesto a ver esa situación como resultado de tus propias acciones. Sí. nga lai dhokwa minto, nga lai kyowa minto samsamgay, taa susu susu 지금 gyunzi guyo ni, jiga nga jiga nyingi jiga minto su, odi samdo nga yao marisi, jiga susu mungi jiga baya ki, ka ngay di, taa dosi tena nganzo nina yungu di kasi na, mga

nā yā dzhū mānggō thonggō tōnggā sā, nā yā thonggō tsā yā lā tā, nā yā dzhū tō bā tāndhī tā chū, tī kī tā chū rū bā sā, tī ndrā sā mū tā nā bā rāṅgā rāṅgā māññā na, yā ni, lūr nā zā yōnggā rā, ma jī bā 탑시 민도는 다 나라는 교사브 된다고 두버스 어두 자자다 감가 이거는 즉 소셜을 외스나 어때 마레 이나한테나 삼다는 로스션의 편도 연구를 어 Es es que tenemos dos opciones. Una es ver ese problema como algo muy muy grave y el La cuestión es que cuando empezamos a verlo como un problemón, un problemón, entonces empezamos a agrandarlo a tal medida que llegamos a, a sentirlo como el peor problema que existe en el mundo. Nadie está peor que yo. Nadie tiene el problema más pesado que yo. Yo soy el que peor la está pasando. Y, y claro, ya con esa idea te estás como echando encima una carga muy pesada y lo ves como lo peor, lo peor. Estoy muy, muy mal. Y, y en realidad, yo creo que por más grave que para nosotros parece esa situación, siempre va a haber alguien que le está pasando peor todavía. Porque cuando tú miras a, otras, a otros seres y ves las situaciones tan difíciles que otros seres viven es muy bueno para darte cuenta de que mi problema no es tan grave como yo pensaba, porque hay personas que están viviendo en situaciones realmente tormentosas, situaciones en donde no tienen para llevar, nada para llevarse a la boca, hace frío y no tienen nada con qué cubrirse o hace mucho calor y no tienen un lugar donde resguardarse. Y así yo creo que viendo el televisor podemos ver situaciones donde personas están viviendo situaciones realmente límites, situaciones realmente difíciles. Y es sano verlo para pensar, bueno, mi problema tan grave no lo es. Y, y el, el mero hecho de empezar a ver el problema como no tan grave, como hay, hay personas que la están pensando peor, que dentro de lo que cabe, pues bueno, pues bebo en un lugar más o menos bien, tengo buenas condiciones, tengo uh, cosas, condiciones que, me, que si en algún momento necesito ayuda puedo recurrir. Es decir, ver que nuestra situación dentro de lo que cabe es muy favorable. Es importante empezar a, a ver que nuestro problema no es el peor de los problemas, por un lado, y por otro lado ver que yo tengo condiciones muy favorables. Tengo muchas cosas también que, que me ayudan, que, que, me, que son buenas para mí. Y desde, porque si no lo vemos desde esta perspectiva y nos, nos dejamos arrastrar por no, no, yo soy el que peor está, eh, tengo un problema muy grave, nadie tiene un problema, nadie entiende porque tengo un problema muy, muy grave. Pues si tú vas en esa línea de actitud, pues claro, vas a terminar enfermándote. Tu cuerpo va, se va a poner malo y tu mente, por supuesto, la está pasando mal y el tiempo y energía que le estás poniendo a venir a este lugar para escuchar consejos pues no ha servido de mucho porque tienes también estás con una mente muy ofuscada que ve su propio problema como lo peor, lo peor, lo peor y el que sale perjudicado es uno mismo porque se, se pone mal mental y físicamente también. Entonces cuando nos encontremos con situaciones difíciles, uno ya tiene las herramientas, ya hemos escuchado estos consejos otras veces, entonces es recordarlas, es como decirte a ti mismo, recuerda tal cosa, recuerda esto, es como tú mismo ser tu propio, el que te está aconsejando, recordando aquello que te va a ayudar, aquello que te ayuda a tener una perspectiva distinta, aquel que te ayuda a bajar el nivel de angustia y de sufrimiento por el que estás pasando y también pensar con una manera con una mente clara, lógica, bueno, tengo este problema, porque si nadie niega que tengamos algún problema, vale, tengo este problema. ¿Hay manera de solucionarlo? Y si hay solución, entonces pues ya en vez de que mi mente se deje arrastrar por la angustia, mejor utilizo mi mente para buscar la manera de resolver esa situación. Y y si no la puedo resolver, porque es verdad, hay problemas que no están en nuestras manos solucionarlo, pues es simplemente decir: bueno, pues algo habré hecho en mis vidas pasadas y ahora estoy experimentando las consecuencias de esos actos. No podemos decir que el 100% de nuestras acciones son de lo que, de lo que estamos viviendo, es resultado de acciones que hicimos en vidas pasadas. No porque se puede dar el caso de acciones que haces en esta misma vida y cuyas consecuencias en esta misma vida estás viviendo. Pero para nuestra mente es mucho más sano pensar, bueno, para no para no, no liarnos y no hacernos daño, sino realmente para que favorezca a nuestra mente es mucho mejor pensar, bueno, en vidas pasadas, en vidas pasadas eh, cometí errores hice daño o hice cosas que no eran correctas y ahora en esta vida estoy viviendo las consecuencias de mis errores de vidas pasadas es mucho más sano pensarlo así porque es mucho más más alentador para nuestra propia para nuestra propia mente entonces de esta manera tú ya te estás como dando esa perspectiva que con tu propia mente con tus propios pensamientos que te está ayudando a ver el, la situación de una manera distinta ¿Mm? …ta wawar humgi tunzu,номere çi tawwari schidagax chigagax samjhawans.... …ina klada sabaax рŚisx 질ñ Phillip Zildi zneman tunzu, … beyad we'll bookishkaaga so adifjan izheti ujirr. Magha mخasj expertisegoaxz, …di labourczï k можно batsaak vlogih Google mandičiećiz …na Hollandano combine hornitochki, …ở exaggerated Algunos que ya <laughs> Algunos que ya vienen muy a menudo aquí a la clase de, de Guise Lanza van a decir, "Ay, que nunca habla de otra cosa más que karma y resultados. Las acciones causas y resultados, causas y resultados. Ya no lo sabemos." Y dice que seguramente José, que es el que más viene a clase, me siento siento esa mirada de decir, "Que ha cambie de tema." Pero bueno, <laughs> pero en realidad lo que sucede es por un lado hay personas nuevas que se incorporan a la clase y dice dicen como yo no tengo clarividencia entonces no sé si este tema lo conocen o no lo conocen entonces por si las dudas y porque a fin de cuentas nos, nos viene bien a todos tenerlo bien grabado en nuestra mente, por eso lo menciona con el único objetivo de que sea de nuestro beneficio. En um, Manjoya, manjoya?

En lo que no tiene y lo que otros sí poseen. A ellos sí les va muy bien, a ellos todo el mundo es, se lleva bien con todo el mundo, a mí no, a ellos sí, a mí no. Si, si nosotros empezamos a dar, a mirar solo en lo que yo carezco y lo que los demás sí tienen, y, y yo que me porto también, sin embargo a mí nada, y eso es que no se portan también les va todo de maravilla, ese tipo de actitud, de ver lo que además si tienen, y yo, no, y yo no tengo, yo no tengo, él no nos ayuda en nada. Si otras personas tienen aquello que nos gustaría tener, hay que pensar: bueno, ellos han creado las causas y las condiciones se han juntado, esas causas y condiciones se han juntado, y por eso les va de maravilla, es que les va muy bien. Todas esas cosas que ellos tienen, a mí me encantaría tenerlas, pero bueno, él ha creado las causas las condiciones han surgido en ese momento y está experimentando esas consecuencias. Yo o no he creado las causas o, ya, o a lo mejor sí, pero como no se han creado, no, no me he encontrado todavía con las condiciones propicias, por eso no estoy en esa misma situación o en una situación similar. Es decir, que no enfoquemos nuestra mente en lo que los demás sí, sí tienen, qué bien están y yo qué mal estoy, porque es algo que esa actitud solo nos, nos hace daño. Es más bien, bueno, ellos han creado las causas y condiciones, están ahí, yo no, o mis condiciones todavía no se han dado lugar y por eso no, no, no estoy viviendo esas mismas experiencias. ¿Sí? chō shi dōba chīngwa dāngā chō shi wu mē bē dōba chīngwa 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 o tē kī wā ngī mangū sikī yā rī tsukī yā rī tsī yā zhāng sū sū lī lē gā jī kī tā nāng zhū jī tīng khamla kō yā mangū jī yā rī bā o tē sū sū lī āngi māngu sugu yār kāngbā ināndā, mōdhā jī bēn jyō ināndā, tā ngā dzū dhā māndā guyāc yār wā, wā tīng dzū lā chōshī shikwā kīyā shimbū rā yā sīs. Mī tū yī jīndā lā nā yā tā kā ngā tūp tūgī, tā shī shīm chēni, chāmpa dā

es la insatisfacción. Es cuando nuestra mente está queriendo más y más y más el tener muchos deseos en nuestra mente. Y eso nos mete en muchos problemas, porque a lo mejor tenemos un trabajo, ¿vale? Pero me gustaría otro mejor, con mejores condiciones, ¿vale? o ya no son el trabajo, es que hay tantas cosas que queremos, que queremos, que quisiéramos tener, tener, tener. Y, y esa mente de querer, querer, querer nos trae muchos problemas. En cambio, la mente que está contenta con lo que tiene, bueno, tengo esto, esto es lo que tengo, es lo que me ha tocado, pues ya está. Y estar contenta con ello es una mente que va a traer mucha mucha serenidad, una mente que está bien. Y. Cuando no hay ese, ese estado de contento, satisfecho con lo que uno tiene, pues entonces lo que, es, lo que se tiene es insatisfacción y quieres algo más, más, más. Y, se, y a veces ya lo tienes, pero quieres algo mejor y mejor de este y mejor de este, una mejor casa, coche, dinero. O sea, no hay límites en las cosas que queremos. Y precisamente para conseguir aquello que queremos nos metemos en muchos problemas, hacemos muchas acciones inapropiadas por conseguirlo, conseguirlo. Y el problema es que no se queda ahí, sino como hay una insatisfacción, ahora se quiere más, 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 más. Entonces, es importante ver que la insatisfacción solo nos trae más problemas. Y, y la satisfacción va a traer un estado de contento en nuestra mente de bienestar. Por otra parte... Cada uno de nosotros tiene que poner su energía en cultivar cualidades como la paciencia, el amor y la compasión. Porque al fin de cuentas, todas estas enseñanzas es con el objetivo de desarrollar estas cualidades. ¿Y por qué ese es el objetivo? Pues porque entre más desarrollas el amor, la compasión, la paciencia, entre más, más vas cultivándola y más te vuelves eh, alguien que domina esas cualidades que él tiene, esas cualidades que crecen, esas cualidades, más y más y más feliz eres. Esa es la clave, porque a fin de cuentas queremos ser felices, queremos tener una mente tranquila, serena, bien, pues precisamente entre más cualidades de amor... Y compasión tenemos más felices, más tranquilos nos encontramos. Mm -hmm. Cuando de hecho, estas cualidades del amor y la compasión son las cualidades que de manera natural están en nosotros. Uh -huh. porque están en nosotros de manera natural todos traemos esas cualidades ahora que las utilicemos o no que las hagamos crecer o no eso ya es trabajo de cada uno de nosotros pero de, las, de que las tenemos las tenemos cámara uh -huh. dā sānda nda tindrē rēs dā, ngō mō sisi dā māngbō lāhā yār dē, nē ngā dzō tū dzay dī nyūnyū rēs lā bā dōgō. Mī dā sō, nē, gyā dā dīkwasi ngī dī mōshin yā dī kēchén bō rēs, wā Hoy como hoy no nos hoy no tenemos mucho tiempo, por eso no se va a explayar mucho en este tema, pero por lo menos creo que la idea de ante los problemas, qué actitud tomar, creo que de manera general lo he explicado otro punto también muy importante es conocer qué son acciones buenas y qué son acciones negativas muy importante y esto es importante tanto para los creyentes como para los no creyentes es de igual de importante para budistas como para no budistas es de suprema importancia el saber reconocer una acción buena y una acción mala. ¿Por qué? Porque si lo tenemos muy, muy claro cuál es cuál, entonces una vez que vemos, ah, esto es una acción virtuosa, aquí se me presenta una oportunidad de acumular virtud, no la puedo dejar pasar, aunque sea una cosita de nada, aunque sea algo muy sencillito, aunque sea un servicio ahí sencillito a alguien. Pero es una acción virtuosa y, y aunque sea pequeñita, la haces, no la dejas pasar. Y en cambio, cuando se presenta la oportunidad de hacer una acción negativa, una acción no virtuosa, la identificas rápidamente. Oh, esto es algo incorrecto, pues no lo voy a hacer. Aunque, aunque digamos, bueno, es pequeñita, no va a no molestar a nadie, es una tontería, pero tú sabes, no voy a cometer, haces todo lo posible

chanyam rees, ina nangaya chathasagaya muzu yitulzu, da yunyaa digi, yunyaa gyudi dhruvshingaribayasana, dhruvshingama rees. Noda da misangadiga, wada da shingayor rees, da chezaa digi poda kihayani di moshimbashi, di 참모 참모도 시작하고를 했어. 음, 벨렌저기 생기대 남자 참모도 가버리대. 이나 로로 잠시 무슨 무슨 대라는다나. 되네. 왜 마식 왜 음. 비하 춘주시 좀나 쇼르 되지 베 첨부주야데 다 춘이르스. 대과 춘주서는 되게 동네 첨부주야 신이르. 이나 만데 만데야 동네 내가 손자. 다 Porque es de suprema importancia, porque tanto los pájaros en el cielo como las lombrices que están en la tierra, y por supuesto los seres humanos, todos, todos Queremos ser felices. Ninguno quiere sufrir. Eso es igual para todos. Ese deseo, deseo está por igual en todos. La única diferencia es que los animales no son capaces de, creer, de poder distinguir, ah, estos son causas, esto es una acción virtuosa, esto me va a traer felicidad y bienestar, esto es una acción negativa, esta me va a traer sufrimiento. Los animales no son capaces de hacer esa, ese análisis, de distinguir uno de otro, pero el humano sí. El ser humano con esa inteligencia que tiene puede reflexionar y darse cuenta. La diferencia entre acciones, una acción negativa, una acción virtuosa. Puede, por su inteligencia, pensar: bueno, una acción virtuosa trae como consecuencia felicidad, una acción negativa va a traer como consecuencia sufrimiento. Y lo puede entender, lo puede analizarla mejor, de una forma muy, muy profunda, muy. En la, mala, la parte más sutil de todo esto, a lo mejor no, pero a grandes rasgos sí que el humano puede llegar a entender cómo un buen comportamiento trae felicidad. Un mal comportamiento solo va a traer como consecuencia sufrimiento. Entonces, cuando el ser humano lo llega a entender, después de razonarlo lo llega a entender, entonces ya no solo se queda en un mero deseo de ah, quiero ser feliz. No quiero sufrir, no, no, no. Ya más o menos entiende, ah, bueno, pues si quiero realmente ser feliz, tengo que crear yo las causas para ello. Yo tengo que crear mi felicidad. ¿Cómo? Creando acciones buenas, creando acciones virtuosas. Y si no quiero sufrir, tengo que cortar con las causas que traen sufrimiento. Y esas causas que traen sufrimiento son las acciones negativas. Porque, como dice, es definitivo, una acción virtu virtuosa trae felicidad. Una acción negativa trae como consecuencia sufrimiento. Entonces, cuando uno lo tiene muy bien asimilado, pues entonces ve lo importante que es, a, ah, si quiero ser feliz, tengo que crear acciones virtuosas. Si no quiero más sufrimiento, tengo que dejar a un lado, evitar como sea, crear acciones negativas, porque estas solo van a traer sufrimiento. Y esa reflexión, verlo así, entenderlo así, solo el ser humano puede. Pero es muy importante, muy importante, porque si realmente queremos ser felices

Y no puedo hablar por ustedes, pero voy a hablar por mí, y yo todavía estoy en el Samsara. Entonces, todavía tengo una mente que pues que, que comete negatividades. Entonces, todavía no, aunque. Aunque uno procura, lo entiende, lógicamente, hay que comportarse de manera correcta para ser feliz, hay que evitar las acciones negativas para no sufrir. Uno lo entiende, pero también es verdad que cuando nos ponemos ya a, en la vida, las cosas perfectamente bien no las hacemos, nos equivocamos. Y, y eso es porque todavía nuestra mente o todavía nosotros estamos en el samsara y cometemos errores, seguimos

porque hay que ser conscientes del hecho de que nos vamos a seguir equivocando y vamos a seguir, aunque tenemos una fuerte determinación y decisión de evitar la negatividad y cultivar la virtud, pues todavía... Vamos a cometer errores, todavía vamos a cometer negatividad. ¿Pero qué hacer? Arrepentirse. Por eso es muy importante conocer una y otra para identificar, ah, esto estuvo mal, aquí me equivoqué, fue una acción negativa. Y arrepentirse <coughs> de ello. Porque la otra posibilidad es decir, vamos a poner un ejemplo, insulté a alguien o le dije unas palabras... Que le dañaron si yo pienso que bien lo dejé, le, le cerré la boca, le hice polvo con lo que le dije, me salió muy bien, estaba muy bien. Claro, ahí en este caso te, ya cometiste una negatividad, vale, le dijiste unas cosas que le, que le dañaron, vale, pero si además te alegras de ello, te pones contento por lo bien que, que lo hiciste. Pues es como si la negatividad que creaste la estás duplicando. Se vuelve más negativa cuando uno se alegra de esa negatividad. Se vuelve el doble de negativa. En cambio, cuando uno. Porque a veces nos gana la emoción. Boom, le, le dijimos dos, tres cosas. Lo hicimos polvo. Pero luego te, te das cuenta de que estuvo. No era la manera mejor de hacerlo. O le hiciste daño. Y te arrepientes. Ya el mero hecho de. Arrepentirnos de nuestros errores, de nuestros actos, ya disminuye esa negatividad. Así como el alegrarse la multiplica, el arrepentirse la disminuye. Sí. Sí.

Porque a veces hacemos una acción virtuosa y a veces nos cuesta trabajo hacerla, pero ahí lo intentamos, pusimos empeño, lo hicimos bien, lo hicimos bien, vale. Y luego, hacer las cosas al revés es luego arrepentirse. Ah, no lo tenía que haber hecho, no, no, me gaste mi tiempo en ello. Ya estás arrepintiéndote de lo poquito de virtud que has acumulado. Que sí, a lo mejor te costó mucho trabajo, pusiste mucha energía y luego en el agotamiento dices, ¡ay! gasto de tiempo, gasto de energía y te estás arrepintiendo de hacerlo. Pues es, el problema es que por arrepentirte de haber hecho esa, esa acción virtuosa, lo, 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 lo bueno que acumulaste con ella es como si lo, hubiera, lo, lo hubieras disminuido de intensidad. En cambio, luego también cuando hacemos una acción negativa nos alegramos de ella y la estamos multiplicando su negatividad. Por eso es hacer las cosas al revés. Hacer las cosas bien sería cometemos errores, a re reconocerlos como negativos y arrepentirnos de haberlo acumulado. Y así esa negatividad disminuye. Y cualquier acción virtuosa, cualquier acción virtuosa, porque a veces hacemos acciones virtuosas pequeñitas. Sencillitas, que no te costaba mucho trabajo, pero da igual, cualquier acción virtuosa hay que alegrarse mucho por ellas. Entre qué bien, qué bien que pude dedicar tiempo a esto, qué bien que pude ayudar en esto, qué bien que hice aquello. Muy bueno alegrarse, muy bueno, porque porque cada vez que te alegras cada vez que te regocijas de ese acto virtuoso es como si lo estés multiplicando 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 entonces fue chiquitito pero la estás sacando un provecho maravilloso porque estás multiplicando simplemente con el hecho de regocijarse y esto es muy importante para nosotros muy importante saberlo yo sé, que, yo sé que habíamos quedado que como salió el tema de las siete ramas, iba a explicar cada martes una rama y hoy tocaba la rama de la confesión de las faltas, pero como el tiempo lo tenemos hoy...

Tā ngā rāngzu dīndrā yā rā sī, dhā ngā maa khā lōngi, dhī rāngzu yā khā lōngi nā chikwā rā sī, sū sū, tā sū sū gāngi chūna tānshī ngā pūsū tōgū ma chī, gāngi ma gōng sī lá vrā sī, tā dhā ngā xīngi, lō kāsā kāngā lō lō chāmaṅ chūgō shīṅsū nō nā, yī nā, shī fūshikā samirā sāyā sāyā nā, mājību sīgā tūwā sāyā, wā tē mājību dā tā, mājību sāyā dā tōg chūgō rā sāyā, tā yā lā rōgbā sāyā nā, 내 pāma lū nū yukyās, 내 lū nū 다 ngāya 망고 lū nū yukyās, ngāza māṅgū samayā yā yā rīs. Wā tōnsū tōchī shūngu rī, wā tēn rīx, kōla tēlā yā ngā māyā, kōchī wā ngī mbā rī, kō tuqchā rīs, wā tēn rī sā mū tēnā, La realidad es que cuando tanto para yo que estoy hablando y nosotros que estamos escuchando la realidad es que se nos presentan dificultades. Eso es por igual para todos. Pero lo importante es cómo enfrentar esas dificultades que se nos presentan en la vida. Si tú te agobias por esa situación o como a veces que se la menciona, estás meditando todo el rato en esa situación, que te estás dando vueltas y vueltas y vueltas, lo único que tienes de mente es esa situación, es ese problema, te estás haciendo daño de una manera muy absurda. ¿Para qué? Si no, no resuelves el problema con pensarlo tanto o agobiarte tanto sobre ello, solo te dañas. O también lo que a veces sucede es que a, a, a mis padres, a mis familiares o, o a mi pareja o a un ser muy, muy querido, a mis amigos, les sucedió una situación, un problema. Y yo empiezo a preocuparme por ello, preocupo, me preocupo y estoy mal, mal, mal. Ay, es que mi amigo, ¿cómo lo está pasando mis padres? Lo están pasando muy mal. ¿Para qué? ¿Para qué ponerse así? Ahí es, es, es una como tontería, nada más está haciendo daño a uno mismo y no ayudas a nadie, ni a ti ni a nadie. El que tú te pongas mal, a veces ya no solo por mis problemas, sino por el problema de mi amigo, mis familiares, tú te pones mal y te angustias y te agobias y todo eso, ¿para qué? Sin esa, esa actitud no te ayuda a ti, no te ayuda a tu ser querido, no beneficia ni a ti, ni a la situación, ni a nadie. ¿Para qué? ¿Para qué ponerse así de mal? Es tan absurdo. Mejor hay que mantener una serenidad, una paz mental y buscar la manera de solucionarlo. Ya está. Y cuando hablamos de los seres queridos, cuando les, les pasa algo, ¿no? no ponerse mal uno. Pero también cuando a, a los que no queremos tanto, a nuestros, nuestras personas que no son las favoritas, no son nuestras personas favoritas, lo, que no nos caen bien y que luego tenemos muchas que no nos caen bien. Pero bueno, que por, a lo mejor porque me hizo daño a mí o porque le hizo a mis padres o le hizo a mis amigos, da igual. Pero es una persona que no te cae bien, ¿vale? Entonces, no estés tampoco obsesionado en esa persona, en los errores que comete esa persona o el daño que hizo esa persona, ¿para qué llenarte la mente? Ah, es que dijo esto y no hizo aquello y tal, tal, tal y esto acá. Y te llenas la mente, la mente, pensando uno detrás de otro, uno detrás de otro de lo que hizo esa persona o el daño que hizo. Pero ¿para qué? Si cuando tú haces ese tipo de pensamientos, estás ahí pensando, pensando en eso. Te estás haciendo daño solito a ti. Solito. ¿Por qué? Porque a la otra persona está feliz en su vida, en sus cosas, y no, no es que le lleguen tus malas vibraciones. No, ella está feliz de la vida, tal, en su historia. El único que se está haciendo daño, el único que se está amargando, el único que se está creando una negatividad es uno mismo. Es como si tú esa persona, a lo mejor supongamos, imaginemos que de verdad quería hacerte daño. Y entonces, cuando tú estás recordando todo lo que hizo y te dijo y tal, 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 y te estás ahí llenando de pensamientos, de amargura y todo ello, y de resentimiento, entonces lo consiguió esa persona, porque te estás cargando una, la mochila de negatividad tras negatividad tras negatividad y, y claro, la estás, pero la estás pasando mal tú solito con tus propios pensamientos. Por eso hay que darnos cuenta que eso no sirve de nada tampoco. Os voy a contar sobre este tema una historia. ¿Eh? Y yo creo que esta historia les va a gustar, porque esta historia no tiene que ver con los laicos. ¿Eh? Esta es de los monjes, y a veces les ¿Eh? a ah, los monjes que vienen. ¿Eh? Porque si yo hablo, si yo pongo historias o ejemplos de personas laicas, normales, algunos se ofenden, ¡Oh! y a otros les gusta, ¿no? les hace gracia, pero a otros se pueden incluso ofender. ¿Eh?

que tenía un nombre importante y uh. que estaba en, una, en un pueblo grande, en uh. uh. una ciudad. Uh -huh. Y como era el lugar donde vivía, pues entonces era el ama de esa región. Uh -huh. Y en una ocasión ese gran, bueno, ese ama con ese nombre y ese... De, ese, de esa región, pues dejó los hábitos. Uh -huh. Y entonces otro gey que se enteró del chisme de que el otro el gran lama de no sé qué había dejado los hábitos entonces se había enterado ¿no? y entonces viene un discípulo y le dice oh ven ven prepara un té de estos buenos que tengo un chisme que contarte le <laughs> dice tú prepara un té de estos buenos ricos que tengo mucho que contarte y entonces el discípulo muy obediente hizo un preparó un té muy rico ya lo llevó en las tacitas ya se siente y dice, bueno qué tiene que contarme no que si te lo comience un doblas está chavo lo sabe está ¿no? ¿qué este me quiere y le dice oh pues fíjate que el geisha de tal zona de tal lugar se ha enamorado de una chica y ha dejado los votos bueno es el chisme le contó el chisme no tenía otra cosa uh -huh. y en, en esa época en el Tíbet había un gran erudito llamado Patampa Sangye que tenía clarividencia uh -huh.

Estaba viendo esa situación y dijo, oh, qué pena, qué pena. Eh, sí, es una pena que un, un, una persona deje los hábitos, pero ya es su historia. Pero el otro que se, que se esté alegrando y está divertidísimo contando la historia, ese sí da más pesar, da más penita porque lo que nos quiere decir es que sí, a veces vemos que otras personas cometen errores o lo que sea, pero alegrarse por ello y contarlo con tanta alegría, este ya dejó los hábitos, no sé, ya es una, es, es peor, es peor, por eso eh, Patampa Sanki decía, qué pena, ya, ya no tanto porque dejó los hábitos, sino porque se está alegrando y contándolo con tanta alegría. La moraleja de esta historia es no alegrarse de los errores de otros. Porque sí, los demás cometen errores, pero jamás alegrarse por ello. Porque entonces la negatividad es para nosotros. Y es una negatividad mucho más grave porque nos estamos alegrando de los errores de otros. Y. Eso para los que nos cae mal y les, y, y les va mal en la vida y alegrarse hay que tener mucho cuidado porque cometemos negatividad cuando nos alegramos del mal del otro. Y por otro lado, cuando una persona que queremos, nuestro amigo o persona cercana tiene una situación difícil, un problema y nos agobiamos y nos ponemos mal y todo eso, para un momento y ponte a pensar, alto, ponerme así de mal... Benef me beneficia a mí, beneficia a la persona esta que quiero? Y yo creo que si de verdad paramos un momento y lo pensamos con lógica, veremos claramente que es absurdo ponerse también así, mal, cuando un ser querido la está pasando mal, porque no te ayuda, no ayudas a esa persona y la querrás mucho, pero así con esa actitud no la ayudas y a ti tampoco te estás ayudando. <laughs> Así que lo, lo, lo último que tengo que decirles para, para hoy, para que se lo lleven así con vosotros, es cualquier oportunidad que tengas por hacer algo bueno una acción virtuosa, aprovechalo, hazla, por muy sencillita o pequeñita que sea, hazla. Cualquier situación en la que se te presenta que tengas oportunidad de cometer negatividad, aunque sea una negatividad insignificante, chiquitita, no la hagas, evítala a toda costa. Ese es el principal consejo para hoy. Y, y la próxima clase vamos a, a hablar de la rama de la confesión porque hemos hablado de negatividades cuando tú cometes errores cuando tú cometes negatividades ahora cómo corregirlo cómo purificar esas negatividades y eso ya lo hablaremos la próxima clase entonces vamos a hacer el ofrecimiento del SOC: que es, vamos a, a, a coger el librito rosa